Estamos en Lhasa, Chicago, con John Dinges de Columbia University, periodista, profesor, investigador. John, gracias por el diálogo con Glaxo TV. Trabajaste mucho sobre el tema del cóndor en su momento y sobre el tema de la represión en el Cono Sur. ¿Por qué elegiste esa temática entre otros campos de investigación en los que te metiste? Ah, bueno, para mí era muy obvio. Yo había escrito un libro en el año 80 sobre el asesinato de Orlando Letelier en Washington, que fue una operación de esa alianza que se llama Operación Cóndor. Entonces yo escribí un capítulo basado en fuentes de la FBI que, investigando el caso Letelier, descubrieron la existencia de Cóndor, sin mucho detalle, pero eso me quedé con la idea de que esa cosa de una alianza de cinco países para asesinar gente, para ir a otros países para buscar gente y capturarlos, eso es una gran historia. Entonces, cuando detuvieron a Pinochet en Londres en el año 98, Estados Unidos empezó a desclasificar muchos documentos. Y uno de los términos de referencia era Operación Cóndor, además derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero entonces yo pensé, ya, eso va a ser mi tema. Yo iba a escribir sobre Guatemala, entonces cambié mi tema para ir en el campo donde yo ya tenía bastante conocimiento. Y apareció, entre otros documentos, el que registra la famosa reunión entre el almirante Gossetti de la Argentina y Henry Kissinger en Chile, con lo cual tenías el secretario de Estado o consejero de Seguridad Nacional, no recuerdo qué era en ese momento, Kissinger, en Chile con un canciller argentino, que fue una reunión clave donde Kissinger habla del aval norteamericano, del gobierno norteamericano entonces a la guerra sucia. Bueno, eso es la gracia de esos documentos. Tengo también una otra reunión, yo creo que es entre los más importantes, entre Pinochet y Kissinger. Y justo antes de que Pinochet diera la orden de matar a Orlando Letelier en Washington. Y Kissinger, o sea, no mencionaron, mencionaron Letelier en la reunión. O sea, no está mencionado en clave, sino con su nombre verdadero. Su nombre, no era que lo queremos matar. Sino ¿qué decía? Que Letelier estaba muy activo en Washington tratando de influenciar a Estados Unidos. Y Kissinger, obviamente, había almorzado con Letelier. Ya, entonces, Letelier, discúlpame, Kissinger había almorzado con Letelier. ¿Con aquel Letelier que había sido canciller y embajador, o estamos hablando ya de la etapa posterior al golpe y había almorzado con el Letelier exiliado? Letelier exilado. Exiliado. Exiliado, ¿no? Entonces, Letelier realmente era un peligro para Pinochet, porque tenía acceso a ese nivel. Obviamente Kissinger no era favorable a la postura de Letelier, claramente, pero que lo escuchaba, era muy importante. Lo escuchaba y, según tu relato, Kissinger termina siendo un escucha, un interlocutor y un recolector de material de inteligencia que termina sirviendo a un asesinato como en el caso de Letelier. ¿O estoy encadenando demasiado las cosas? No, eso no es cierto. O sea, Kissinger no tuvo nada que ver con el asesinato. Lo que sí, el asesinato fue planificado por Chile, ejecutado por Chile, sin participación de Estados Unidos, pero sí con participación de varios países de Cóndor, Argentina, Paraguay en particular, ayudando en el procesamiento de documentos, etc., ¿no? ¿Y la participación en aquel momento del grupo cubano en el asesinato de Letelier tenía relación con algún sector del gobierno de Estados Unidos o del Estado norteamericano, o no está probado eso? No, bueno, todos los cubanos tenían relación con Estados Unidos, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Claro, o sea, claro. Ellos habían sido, esos tres o cuatro cubanos, habían sido entrenados por la CIA. Algunos eran veteranos de la invasión a Cuba. Tenían en un tiempo u otro relación como muchos grupos cubanos. Pero en el momento en que ayudaron a Chile, eso era con otra, digamos, etiqueta. No era la etiqueta de Estados Unidos, sino la etiqueta de solidaridad con los gobiernos militares en América Latina.
y era distinto. Vos decías que te parecía evidente hacer un libro, una investigación sobre eso a partir del asesinato de Letelier. ¿Cómo fuiste reconstruyendo lo que después se llamó Operativo Cóndor? ¿Cómo fuiste armando ese rompecabezas? Bueno, empezó con unas entrevistas con la persona que descubrió la Operación Cóndor por parte de la FBI. Y él lo descubrió 8 días después del asesinato en una reunión con uno de los oficiales militares de inteligencia en Argentina. Yo creo que era del batallón 601, que era el encargado de Cóndor en Argentina. Así es. Y esa persona dijo, ese argentino, fue Roberto Scherer. Robert Scherer, que es el americano. Murió hace pocos años. Hace casi 20 años. Casi 20 años ya. Es una lástima porque tenía muchas ganas de escribir un libro con él, ¿no? Ah, sí. Pero ese argentino dijo que Pinochet había arruinado ese operativo Cóndor, que era muy bueno, porque se fue de la mano haciendo un crimen él obviamente no dijo que era crimen, pero haciendo un acto de violencia en el mismo capital de Estados Unidos. Ajá. Eso iba a ser imposible seguir con la Operación Cóndor. Y de hecho, los operativos de asesinato internacional, o sea, fuera de América Latina, se terminaron dentro de 3 o 4 meses después del asesinato en Washington. Entonces, oficial de la CIA, de la FBI, me contó de su reunión, me contó los antecedentes de sus cables que yo en un momento yo conseguí, me leyó sus cables por teléfono, me acuerdo que eran clasificados todavía. Entonces me dio como una visión interna de cómo se había organizado, según las fuentes de él, que eran muy buenas, mucho mejor. Eran buenas. Sí, muy buenas. Entonces, yo tenía la visión de Cóndor como a nivel de hombres y acciones y blancos, targets. Sí, targets. ¿No? Entonces, me fascinó la historia, es como una novela policíaca, una novela de Jean Le Carré, ¿no? Y después descubro que uno de los agentes de Cóndor más importantes, Michael Townley, el asesino en Washington, era un gran aficionado de Jean Le Carré. El libro, ¿cómo se llama? El Chacal. Sí. Un libro de... No era Jean Le Carré, no me acuerdo si era él o otro, pero en todo caso, él se trató de imitar al Chacal, de la famosa novela. Sí. No, entonces, era la historia de Cóndor está lleno de ese tipo de personalidades. Yo pude conseguir una serie de documentos, bueno, en Paraguay. O sea, los documentos de Estados Unidos son interesantes, pero son de política, ¿no? Policy documents, ¿no? Sí. Los documentos de Argentina, de Arancibia Clavel, que era un agente de DINA en Buenos Aires. Eso es una conversación cara a cara prácticamente con sus jefes, hablando de, bueno, ¿qué hacemos? Ese tipo llegó, ¿qué hacemos con él? Es una conversación entre asesinos profesionales. Entre asesinos profesionales, ¿no? Entre killers. Entonces, mucho detalle, pidiendo, por ejemplo, equipo de hacer etiquetas cubiertas con plástico para hacer documentación falsa. Sí. O sea, mucho el día a día de una operación de inteligencia. Inteligencia en el sentido no de recolectar información, sino de actuar. De actuar. De planificar asesinatos y robos, etc. Te propongo un corte, John, y ya seguimos en Claxo TV con John Dinges.
Continuamos en Laza, Chicago, por Claxo TV con John Dinges, periodista, profesor, investigador de la Universidad de Columbia. John, nos estabas hablando en el bloque anterior de la operación de inteligencia, ya no como una forma de recolección de inteligencia, sino como algo al servicio de la actuación del acto, que era el acto inminente de matar. Sí, bueno. Que esos documentos eran diferentes. Claro, en ese tipo de documentos, los nombres que salen en esa correspondencia entre Buenos Aires y Chile eran nombres de, por ejemplo, militantes de ERP, militantes del MIR chileno, militantes de los Tupamaros de Uruguay. Todos estaban trabajando en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, la Operación Cóndor tenía como su primer blanco eliminar a lo que se llamaba la JCR, la Junta Coordinadora Revolucionaria, que era una alianza de los cuatro grupos. El cuarto grupo era el ELN de boliviano. De Bolivia. ¿No? Que era el menos activo. Uh-huh. Entonces, esos documentos muestran como día tras día que llegó tal persona, llega de París, lo detuvimos, descubrimos que tenía una maleta. ¿Qué está en la maleta? La maleta tiene microfilm. El microfilm tiene tal cosa. Bueno, ahora esa persona es RIP, ¿no? O sea, condenado a muerte. Ya muerto. O sea, no era una convención, sino una información, claro, de lo que ya estaba hecho. Sí, okay. Claro. O sea, no era un símbolo, ni una metáfora, ni nada. No, era literal. Era para decir que... Misión ejecutada. Porque Chile estaba mandando preguntas a la detención, a la interrogación. Ajá. Entonces, cuando él dice que ya está RIP, significa que ya no vale mandarme más preguntas. Mandar más preguntas. No, es terrible. Es realmente una cosa de ver, porque si uno se imagina lo que estaba pasando con esas personas, estamos claro, hablando de claro, la tortura en viva, sí, detención, interrogación y todo el proceso de mandar preguntas de varios países para enfrentar a esos detenidos con esas preguntas durante la tortura, obviamente, uh-huh, ¿no? Y después supimos de algunos lugares de detención, como Automotores Orletti, que sí, era el lugar principal donde actuaba la Operación Cóndor. Habían otros también, pero sí, eso era, según lo que sabemos, por los detenidos ahí, que era el lugar principal para interrogaciones de ese tipo. John, vos antes hablaste de un protagonista de esta historia, de un testigo, que en realidad para un periodista es una fuente también, y dijiste que había sido, no con esas palabras, pero te lo digo yo, en jerga periodística tu fuente, que es el caso de Scherer, uh-huh, del FBI. Por tu trato con Scherer, ¿por qué, ya no te digo crees, por qué sabes, quizás, que Scherer revisa el tema, examina el tema, se interesa el tema? Así, Scherer no era un periodista. Era una autoridad importante del FBI en el Cono Sur. Era un investigador. Yeah. Para Scherer, su propio país pasó un límite. Él lo hace por un tema de conciencia individual, de conciencia personal. ¿Cuál es? Ya te insisto, si lo sabes mejor y si no, tu interpretación. No, yo sé. ¿Vos sabés? Claro, o sea, cómo funciona la FBI. Sí. Pasó el asesinato el 21 de septiembre. Inmediatamente se mandó a investigar, o sea, la FBI tomó el liderazgo en la investigación del asesinato de Letelier, del asesinato de Letelier. Primero sí, estaba en manos de la policía local, que sí, cosa nada que ver, y tomó el liderazgo y mandaron a él encargarle a investigar. Entonces, él era la persona más indicada, la persona que más conocía de todos los gobiernos que eran de Cóndor, ¿no? Él ya conocía a Manuel Contreras, claro, jefe de DINA en Chile. Conocía la gente de Uruguay, conocía la gente de Paraguay, Bolivia. O sea, él, su trabajo era el enlace entre las fuerzas de inteligencia, uh-huh, del Cono Sur. Por eso que
dentro de pocos días se entrevista con una persona argentina que le dice, esta fue una acción de Chile, eso fue una acción de Cóndor y además no estoy de acuerdo. Bueno, eso, muchas veces dicen eso, te cuentan de los asesinatos, pero no fui yo. Como algo ajeno. Fue, claro, esa persona, pero, estás hablando obviamente, esa persona pertenecía o al gobierno o al aparato, aparato del terrorismo de Estado en Argentina. Esa persona con la que se entrevista Scherer. Esa persona, sí. Uh-huh. Sí. Entonces, Scherer era una persona muy interesante, muy católico, un hombre de conciencia. Sí. Era obviamente una persona que parte de la lucha norteamericana anticomunista, pero yo lo conocía muy bien, digamos como uno puede conocer a una fuente, ¿no? Una persona con quien yo he hablado decenas de horas, y realmente una persona que piensa moralmente, no solo a través de cuál es el interés del Estado, cuál es mi orden, sino que él reflexionaba sobre esa contradicción entre defender a Estados Unidos, que le exigía defender a los regímenes militares que violaban los derechos humanos. Sí. Y él sabía más que nadie, él sabía en su trabajo diario, o sea, él sabía qué estaba pasando. Uh-huh. Con las interrogaciones y todo. Entonces eso le causaba problemas morales. O sea, él hacía su trabajo, sí, pero también vivía la contradicción moral que era trabajar con ese tipo de gente. Uh-huh. Y saber que ellos son aliados de Estados Unidos. ¿Viste a lo largo de tu carrera periodística y de investigación, viste muchas veces o te encontraste muchas veces con ese tipo de funcionarios? ¿Es algo común o es una rareza? Es una rareza. Es una rareza. Sí, muy raro. Son ejemplos contados. Una persona en Chile durante la dictadura en el año 76, que un diplomático, el encargado político de la embajada, aparecía en la Vicaría de la Solidaridad para entrevistarse con familias de las víctimas. Que es un ejemplo. Un ejemplo. Hay pocos más. No es que son inmorales, pero crearon una distancia entre su moral personal y la política que tenían que ejecutar. Claro, como ejemplo. Está el ejemplo también de aquella época de Tex Harris en la embajada norteamericana en Buenos Aires. Exacto. Que es otro ejemplo del mismo género de las rarezas, ¿no es cierto? Sí, no. Tex Harris es un buen ejemplo. Claro. Pero Tex Harris no es un pero que quite crédito a Tex. Sí, Tex sí. Es una persona excelente. Pero Tex llegó a Buenos Aires, o sea, llegó a poder actuar después de la entrada en poder del gobierno de Jimmy Carter. Claro. Entonces, toda la política de derechos humanos tuvo un giro, claro, 100%. Sí, sí, sí. Él Tex, tenía un paraguas. Y Tex, su crédito era que Tex entró en ese campo y actuó con mucha energía. Sí. Y por primera vez empezó a entrevistar a la gente que llegaban a la embajada. Y hacer las listas de, claro, las primeras listas de desaparecidos, claro. Lo que después, sí, fueron las listas de desaparecidos. Claro, que son listas muy cortas comparado, sí, con las listas totales, claro, que tenemos ahora. Claro. Pero eran las primeras listas. Uh-huh. ¿En qué estás trabajando ahora, John? Bueno, básicamente, gracias a Dios, no hay tantas dictaduras en América Latina y las violaciones de derechos humanos y asesinatos políticos casi no existen. Entonces, uh-huh, yo estoy tratando de... Y además, no podía seguir trabajando en el pasado, pero prefiero actualizar mis investigaciones. Entonces, mi tema ahora son los conflictos entre medios y gobiernos en América Latina. ¿Tenés mucho tema? Mucho tema. Es muy interesante. No es noticia de primer plano en Estados Unidos, entonces, pero ya a mi edad no me importa figurar en las primeras páginas tanto como antes. Como antes. Pero es muy interesante el tema. Argentina es parte del tema. Prácticamente todos los países
están por un lado o otro lado, o una prensa tradicional liberal con las fallas y con las críticas merecidas, o nuevos modelos como en no tan, Argentina es un caso especial, pero en Venezuela, Ecuador, Bolivia, tienes un paradigma nueva que no acepta la independencia de la prensa y declara la identidad de intereses entre los dueños de los periódicos o los medios y, o sea, los intereses de los medios son los mismos que sus dueños. Sí. No hay representación por parte de los medios de la opinión pública. Uh-huh. Entonces, el gobierno tiene su opinión, los medios tienen su opinión. Y como el gobierno tiene una mayoría, entonces la democracia, la opinión democrática está representada por el gobierno, claro, y no por los medios. O sea, los medios, ese modelo le quita a los medios su papel en la democracia. Claro. Y eso es, yo creo que es un modelo muy peligroso, pero yo lo entiendo, o sea, trato de entender de dónde viene todo eso. Te propongo yo un último corte y me explicas sobre Bolivia, Venezuela, o en todo caso Bolivia y Ecuador. Okay. Vamos a la rareza argentina, tal vez a Brasil. Me gustaría preguntarte por tu propia formación. Okay. Ya volvemos con John Dinges aquí en Claxo TV. Nuestro último bloque aquí en Laza Chicago con John Dinges, profesor, investigador, periodista. John estaba hablando en el segundo bloque, en el anterior, sobre las diferencias entre la relación de los medios y los estados y los regímenes sobre medios. Hablabas de Bolivia, y decías que vos entendías esta visión sobre los medios. Cuando vos decís, ¿entendés? A veces uno puede entender y no compartir. No, yo no comparto esa visión. Sí. Yo lo encuentro, yo trato de entenderlo, porque muchos colegas míos del mundo periodístico, especialmente en Estados Unidos, pero también en América Latina, o sea, los que trabajan en medios no aceptan esa idea de que somos meros servientes del dueño de nuestro medio. Algunos, ¿no? Son. Sí. Pero no todos. No todos. Y el periodista, el editor de la sala de redacción no se considera cumpliendo órdenes del dueño, ¿no? Uh-huh. A veces el dueño mete la mano, ¿no? Sí. Y a veces los periodistas se resisten, a veces no. Y a veces, eso es un problema, exactamente. ¿No? Pero no, la idea de que no hay ninguna relación entre la opinión pública y los medios, y que esto es un canal 100% de los intereses económicos de unos dueños ricos, esa cosa es errada. Estoy exagerando un poco en el modelo, pero básicamente es la justificación de no aceptar la independencia y la protección a los medios, ¿no? Sujetarlos a regulaciones muy, muy fuertes, como en Ecuador, y en Venezuela. Uh-huh. Bolivia, estamos hablando de regulación sobre contenido en ese caso. Regulación, por lo menos en el caso de Ecuador es de contenido. Es casi de censura previa. Casi censura previa. Sí. O sea, incluso hay un capítulo, yo he estudiado esa ley bastante, ¿no? Uh-huh. Hay un capítulo sobre contenidos. Sí. Regulación de contenidos. No, es realmente es incompatible con la libertad de expresión ejercido por un medio, ¿no? O sea, la libertad de expresión individual es otra cosa, pero sí, tener un medio y escribir, distribuir el medio, que es la libertad de expresión de lo más importante porque influye más en la política y todo eso, eso está totalmente restringido con esa ley. Uh-huh. Los grandes medios, no hablo de los medios ni de los periodistas, los grandes medios como grupos son, como dicen algunos de sus críticos, el equivalente de lo que antes eran los partidos políticos conservadores que articulan intereses, ¿o es equivocado verlos de esa manera? No, yo creo que en cada país hay que ver ese cuadro.
de intereses y propiedades, ¿no? Y cada país es distinto. En algunos, por ejemplo, Chile, que conozco muy bien, sí. hay dos compañías de medios. Los sí. dos son de derecha. El Mercurio y Copesa. El Mercurio y Copesa. Sí. Los dos vienen de la época de Pinochet. Su sobrevivencia económica se debía también al apoyo de Pinochet y al hecho de que Pinochet eliminó a la competencia. Claro. Entonces, bueno, eso es un caso. El ejercicio de esos medios por parte de sus dueños es una cosa distinta que uno tiene que analizar. Ahora la tercera tiene unos equipos periodísticos bastante buenos, especialmente en la política. Bueno, fijen en la agenda, pero no es que solamente tienen una sola línea, ¿no? Uh-huh. El problema es que hay poca diversidad de opinión, poco claro. pluralismo sí. En el país. Entonces la opinión pública tiene que canalizarse a través de El Mercurio, La Tercera y algunos medios televisivas. Y entonces eso está tergiversada, ¿no? Pero no es que no existe, ¿no? O sea, una persona del gobierno, o sea, una persona del Partido Comunista puede pronunciar su opinión a través de esos medios, ¿no? Entonces, no es una ecuación, ¿no? Entre un interés y un medio. Yo creo que la garantía de libertad de expresión en los medios es importante en la medida que se garantice el derecho de tener un medio, de distribuir los productos de los medios y hacer posible que otros creen nuevos medios también. O sea, cuando se crea un monopolio de medios que cierre las puertas de entrada a nuevos medios, ahí se hace daño a la democracia. Claro. Casi tanto daño que esas leyes de regulación, ¿no? que hacen a la democracia. Entonces, en los dos modelos hay debilidades, o sea, el modelo tradicional liberal. Nivel tradicional, sí. Y el paradigma de control estatal a través de gobiernos democráticamente elegidos que dicen que tienen el monopolio de opinión buena, ¿no? En los dos casos, el costo es en materia de diversidad. Exacto. Pero con matices, ¿no? Porque sí. hay que decir que, tal vez estoy demasiado blando, pero cuando Bolivia crea un régimen del espectro electrónico sí, de medios, tal cual. En que garantiza la tercera parte del espectro a los radios y televisiones comunitarias sí. y una tercera parte medios estatales, públicos, ¿no? Tal vez estatales, pero públicos, sí. y la tercera parte medios privados. Eso tiene que crear a través del tiempo nuevos medios mucho más pluralistas y mucho más diversos. Uh-huh. Por el momento no se ve mucho, ¿no? Porque por diversas razones, pero yo creo que eso abre cambios, un camino de cambios en los medios que es muy necesario en América Latina. O sea, por ese lado sí tendrías una ganancia en diversidad. Exacto. A futuro. Sí, ojalá en Ahora, el tiempo. Disculpame, John, como periodista podemos decirlo, o como analistas de la realidad, si querés. Es que una cosa son las leyes y otra es la realidad. Digo, no estoy llamando a la desobediencia de las leyes, pero las leyes a veces terminan de encarnar procesos y abren procesos nuevos, y después lo que vale es la realidad, la capacidad de emprendimiento, la capacidad de reunir o no la inversión necesaria, pública, privada, pequeña o grande, la que fuere, más la capacidad periodística de inventar un medio. Exacto. Y además es un hecho de que muchos de los medios nuevos que han sido creados, incluso en Argentina, sí. no tienen público. Uh-huh. ¿No? Entonces, una cosa es crear un medio, financiarlo con fondos del Estado, que es el caso normalmente, ¿no? Y otra cosa es que la gente van a
acceder a esos medios y verlos como a su servicio. Pero yo creo que eso es un proceso inevitable de que ningún gobierno va a seguir invirtiendo en una cosa que tenga tan poco éxito. Tal vez soy demasiado optimista. ¿Cómo es el cruce en tu vida entre el periodismo, la investigación académica y la vocación por la incidencia pública? No sé si llamarla política, eso me dirás vos. No me meto nada, para nada en la política, nunca. Sí. En la política desde el punto de vista partidario. Sí, sí. Pero te interesan ciertos temas, ciertos nudos, Me interesan mucho los procesos de democracia, por la experiencia de haber vivido las dictaduras en América Latina. ¿Por qué te hiciste periodista? Bueno, eso es una historia que no era elegir una carrera. Mi carrera era seminarista. Yo iba a ser cura. Sí. Y cuando terminé con esa idea, que no era una idea buena para mí, me di cuenta que me había equivocado en el camino. ¿Terminaste el seminario? Terminé 7 años. O sea, me faltaba un año. Solamente. Sí, no tenía votos. ¿En dónde estabas? ¿En qué lugar? Me mandaron a Europa a estudiar, en Innsbruck, en Austria. Sí. Y uno de mis profesores era Ratzinger, el Papa, ¿no? Entonces, que en ese momento era teólogo, profesor de teología. Era teólogo, sí. Teólogo muy respetado. Sí. ¿No? Cuando terminé, volví a Estados Unidos, hice clase 2 años de teología y busqué otro camino. Y por suerte me ofrecían, escribí una carta a un diario y me dijeron, bueno, ¿por qué no vienes a hacer una prueba de editor de mesa? Entonces, como yo era más o menos literato, entonces me dieron la oportunidad de entrenarme como editor de mesa. Entonces, eso fue mi principio. Yo estaba en una semana, pensé que había ya cortado el proceso y había llegado al cielo, porque estaba tan feliz de finalmente haberme encontrado en lo que era mi vida, mi pasión. Y bueno, muchos años han pasado y todavía pienso lo mismo. No estás arrepentido. No. ¿Cómo era? Ya que lo mencionaste, yo no sabía la relación esta de profesor-alumno con Ratzinger. ¿Cómo era Ratzinger de profesor? Bueno, Ratzinger llegaba daba conferencias. Él en ese momento no era profesor de mi escuela, sino era de Tübingen, creo. Sí. Y pasaba porque era amigo de todos los jesuitas en mi escuela. Y daba conferencias, o sea, lectures. ¿No? O sea, sí. No era un intercambio con los alumnos. Claro, eran conferencias especiales. Sí, entonces era... Clases magistrales, ¿verdad? Clases magistrales, sí, claro. Pero muy interesante, muy moderno, muy de avanzada y, en nuestra manera de verlo, liberal. Ajá. ¿No? Después tuvo un giro bastante importante, como unos años después, y se volvió o se convirtió en conservador en la teología. Pero en esa época en que él hablaba con nosotros era bastante liberal. John, muchísimas gracias. Bueno, un placer hablar contigo. Igualmente. John Dinges, aquí en Laza Chicago para Claxo TV.